Hola, antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video es sobre pelucas, ya que muchas veces me han preguntado sobre ellas, que cuál es la marca que utilizo, cuánto cuestan, cómo me las pongo, cómo las preparo antes de ponérmelas, y este video es para eso. Así que empecemos. Y bueno chicas, para empezar, la verdad yo he tenido varias pelucas de diferentes marcas o algunas sin marca, pero en especial ahorita me está gustando una marca que se llama Lay Hair Station. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link por si estás interesada en adquirir alguna de ellas después de ver este video. Y bueno chicas, les quiero recomendar esta tienda de pelucas, pero no solo manejan pelucas sino extensiones y pestañas, pero ahorita me voy a enfocar más a las pelucas. Yo la pedí el día miércoles y me llegó el día jueves, o sea que hay de 1 a 2 días hábiles para que te llegue la peluca. La verdad se me hace un envío super express, muy rápido y obviamente muy seguro. Y su precio es de alrededor de 1100 pesos, también se me hace un precio muy bueno para la calidad de peluca que es. Después que me llegó en una cajita, me llegó empaquetada, muy bien cuidada, y obviamente hay que prepararla antes de ponértela porque sí, hay que hacerle algunos ajustitos para que se vea lo más real posible. Y acompáñame a ver el siguiente tutorial para que tú también aprendas cómo se puede colocar una peluca adecuadamente. Entonces, empecemos. Bueno chicas, esta es la peluca. Esta peluca es lace front, eso quiere decir que se le va a notar la raíz o el crecimiento. Eso está muy padre porque ya se ve un poco más natural. La estoy colocando en un cabezote, forré el cabezote para que ustedes puedan ver mejor lo que voy a hacer. Después, paso siguiente, estaré tomando, sujetando el cabello con ayuda de unas pinzas para que yo pueda ver bien el contorno donde está la mallita. Bueno chicas, aquí voy a empezar a cortar toda la mallita del contorno, lo voy a hacer lo más pegado posible. Yo lo estoy haciendo con unas tijeras muy pequeñas para hacerlo más con cuidado, no se espanten, no tengan miedo, no la van a arruinar, así que aquí pueden tomarse su tiempo para que sea lo más pegadito posible. Ahora chicas, ya que tengamos recortado todo el contorno de nuestra peluca, con ayuda de un peine de cola vamos a tomar una sección de cabellito, pero muy delgada. Esto va a ser los cabellitos chiquitos que tenemos como alrededor de nuestra frente y los laterales. Entonces vamos con mucho cuidado a sacar esa sección, que sean poquitos cabellos, obviamente que debe de ser poquitos para que se vea lo más real posible, así como se está viendo. Una vez que ya hayamos sacado la sección de cabellitos, vean cómo la saqué, apenas si se ve, no es mucho cabello. Con ayuda de una navaja vamos a cortar o a desgrafilar. Aquí no tengan miedo, no va a pasar nada. Si lo dejan como a machetazo, todavía se va a desgrafilar un poco más para que se vea lo más natural posible. Vean a qué distancia o largo lo dejo. Así que bueno, estos van a ser los cabellitos que van a cubrir nuestra malla. Una vez ya cortado todo el contorno, ahora estaré tomando unas tijeras de desgrafilar y estaré haciendo varios cortes alrededor de estos cabellitos, simplemente para dar aún más ese efecto realista, porque obviamente esos cabellitos babies no tienen alguna medida, algunos son chiquitos, algunos son largos y esto se ve más natural. En las patillas sí procuren dejar un poco más de cabellito porque vamos a tapar nuestras propias patillas. Ahora chicas, ya que tenemos nuestra peluca ya lista, ya preparada, ahora nos la vamos a poner. Yo estoy utilizando esta malla que viene junto con la peluca, obviamente para sujetarnos nuestro cabello. Bueno, ahora vamos a colocarnos nuestra
peluca. A mí me gusta colocarla de atrás hacia adelante, así como se está viendo. Hay personas que lo hacen distinto, pero a mí me funciona mucho esa técnica. Siento que así no se despeina tanto la peluca y ahora las estaré sujetando con los mismos broches que viene para tenerla más sujeta a mi cabeza. Una vez ya lista y sujeta la peluca a nuestra cabeza, ahora la voy a peinar. Yo le voy a hacer una colita. Como se dan cuenta, esta peluca no se ve pues las costuras, como tiene la raíz, pues se ve muy natural y me gusta. Me puedo dar el lujo de hacerme este peinado y no se va a notar nada. Ahorita la estoy cepillando con un pues peine de dientes anchos. Eso sí es muy importante para evitar pues dañarla a largo plazo. Y ya por último, chicas, ahora con ayuda de un peine de cola vamos a bajar esos cabellitos babies que hicimos, los vamos a bajar. Obviamente esto nos va a ayudar, como les dije anteriormente, a cubrir la malla y no se vea. Esto nos va a tapar más bien. Entonces lo vamos a bajar con ayuda del peine de cola y con ayuda de gel lo vamos a pegar en nuestra piel, así como se está viendo. Yo me estoy ayudando con una brocha para pegar pues los pelitos a mi piel. Y así quedó, chicas. Vean cómo se ve muy real con esos cabellitos babies que hicimos. Si no lo hubiéramos hecho, se hubiera visto como la línea marcada y sí, se hubiera visto falso. Entonces, creo que con esta técnica se ve muy real. Aparte de la peluca, pues se ve muy padre. Como les dije, me puedo dar el lujo de hacer este peinado y no se ven las costuras, por lo mismo que ya viene la raíz en esta peluca. Asimismo, si ustedes están interesadas en adquirir alguna de estas pelucas, como por ejemplo la mía o algún otro tono, ya que esta tienda maneja varios tonos, varios modelos, abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de sus redes sociales para que vayas y eches un vistazo a todo lo que tiene, ya que obviamente no maneja solamente pelucas, sino maneja extensiones y pestañas. Y chicas, espero que en verdad les haya servido mucho este video. La verdad me encantó a mí la peluca, su calidad es sorprendente y si tú te quieres cambiar el color, pues qué mejor con una peluca y de buena calidad. Esto sería todo, chicas, nos vemos, bye bye.